¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo exclusivo para eh, YouTube, donde comentaremos y veremos un poco un repasito de lo que he visto a nivel de series y, y pelis. Este 2023, hay mucha cosa que, que contar. He visto 59 películas y series, así que tenemos mucho que contar. Eh, intentaré grabar el vídeo de videojuegos que he jugado este año, esta semana. Estamos a 21 de diciembre Intentaré grabarlo esta semana Si no, la que viene ya tendréis el vídeo de videojuegos Y, y tal, que, que he ido jugando este, este año Pero bueno, sin más Vamos a comentar temas, series y películas que he visto este 2023 Así que vamos para allá He preparado una, una pequeña, entre comillas, pequeña eh, tier list Con todo lo, que, todo lo que he ido viendo Lo dividiremos en cinco categorías En S, A, B, C y D Pensaba ponerlo en tema de. Mmm, eh, estrellas y tal, pero siendo una tier list, creo que como que queda mejor, yo creo, mmm, dividirlo por S, A, B, C y D. No sé. En fin. Eh, he ordenado, como podéis ver, las pelis de. de, de como de, de enero a, a. Hasta ahora. O sea, en orden cronológico de, la, de lo que he ido eh, viendo y. Y tal. Lo dicho, aquí hay series y películas. Es un poco complicado a la hora de valorar una serie o una película en función de cuál es mejor realmente. Así que... Veremos. Se quedará una, se quedará una, una tier list curiosa, yo creo. En fin, empezamos. Por cierto, me he echó un increíble eh, guión de nueve páginas. En, no sé si se está viendo. En, en las cuales... Eh, bueno, tengo bastantes apuntes de las pelis porque sí que es verdad que... Con los videojuegos no creo que me haga un guión tan extenso, pero con el tema de películas y series, como hace mucho tiempo que por ejemplo he visto, yo qué sé, la primera película Green Book, también como que quiero saber, quiero tener un poco a mano pequeñas curiosidades de la peli y tal que no recuerdo y que he buscado y tal, así que en ese sentido pues hemos hecho un trabajo de, de búsqueda y de, de recabar un poco de datos así curiosos de, de, cada, de cada una de las propuestas que he ido viendo este año a nivel de, a nivel de, de, de cine y de, y de televisión. Vamos allá. Primera, primera propuesta que vi en enero. También iré, iré diciendo Que he visto en cada, en cada mes. En enero empecé viendo Green Book, una película de 2018. Eh, está protagonizada por Vigo Mortensen y por Majer Sala Ali. No sé por qué va a decir Muhammad Ali, que creo que es un boxeador. Pero bueno. Eh, nada. Me gustó muchísimo esta película. O sea, empecemos el año aquí arriba. Me gustó un montón. Creo que es una peli... Eh, muy con, o sea, con mucho sentimiento, muy humana, que te, te pone realmente en situación de, de lo que se vivió en, en la época, que por cierto, eh, era una época profundamente racista, o sea, lo, lo ves hasta el primer minuto, o sea, como, como el personaje de Viggo Mortensen reacciona con, con el personaje de sala Ali, Vigo Mortensen es, un cho es el chófer trabaja como de, de chofer, lleva a la peña de un sitio a otro y en una de estas pues se encuentra con el personaje de Majes Ali, que es un... es un pianista, creo recordar, y tiene que ir, tiene que ir llevándolo a una gira que hace por, por Estados Unidos y en las cuales vas viendo un poco la evolución de... Del, de los dos personajes y de la relación que mantienen ellos dos, ¿no? Es una película muy, muy chula. Esta típica película que se toma su tiempo en desarrollarse y explota en un momento final súper, súper bonito y súper impactante. Eh, de hecho, la, la escena final, cuando. Cuando el. Creo que es cuando el Cuando el camarero del restaurante. dice que se piden de ahí porque no quiere ver al Magensala ali. Eh, Vigo dice, no, no. Y yo, no me, yo Nosotros no, no vamos de aquí. Nos quedamos y nos sirves el, la comida. Y nos sirves el. El, el Tiberi. Eh, nada, muy buena película. Ganó el Oscar a mejor película. Ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Y ganó el Oscar al mejor guion original. Así que, tres, eh, tres premios que se llevó. Y la verdad, me gustó muchísimo. Eh, la pondré en un tier S. O sea, la voy a poner en un, tier, en un tier S. Claramente, además. Muy, 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 muy bien. Están muy bien ambos. Están súper, súper bien ambos. Ambos actores. Es una película mmm, profundamente coral. Realmente tampoco recuerdo que hubiese ningún personaje secundario así que, digues, que dijese. ¿Sabes? No recuerdo exactamente que hubiese un personaje que me impactase como ellos dos. Muy bien, empezamos muy bien, no tengo dudas. Una S. Eh, no sé. Tema racial súper bien llevado. Está muy, muy bien, la verdad. Muy, muy chulo. Muy, muy chula la peli. Next. En enero también vi Historia de un matrimonio. Esa peli de 2019 protagonizada por el. Uh, por Scarlett Johansson y por Adam Driver, que todos los, todos lo conocemos de, de Star Wars, de, de hacer de. del malo maloso de la trilogía nueva. Eh, Kylo Ren. Eh, es una peli que me, gust, me gusta menos que Green Book. Tampoco quiero compararlas, ¿eh? O sea, son pelis súper distintas y intentaré no compararlas porque es como el, el factor. El, lo, lo que se puede hacer a nivel. es como lo fácil, ¿no? Eh. Dices, Buah, Es que esta es mejor que la otra, tal. No, intentaré, intentaré no, no, no comparar uh, películas y mucho menos series con películas, etcétera, etcétera. Eh, nada, no. Mm, película que está, está bien. Yo le pondría, si tuviese que poner notas. No me gusta poner notas, pero si tuviese que poner notas, le pondría un 8. Eh, creo que es una película. Mm, que se basa mucho. También es un poco parecida a Gamebook, en el sentido de que se basa mucho en la relación entre ambos eh, protagonistas tiene una fotografía muy como muy de interiores muy centrado en, en, en la casa en, en, en casas en como muy muy eso muy muy focalizada, muy focalizada en, en interiores eh, la peli para quien no la haya visto es un director de teatro y una actriz en la cual es lucha por superar su divorcio lo cual es el extremo tanto en lo personal como en lo como en lo como lo profesional, ¿no? Como que están. También, también les afecta mucho a nivel a nivel de, de actividad entre ellos y, y tal, ¿no? Eh, también tienen que. También el hijo que tienen, de hecho se ve en la, en la imagen ¿no? que tienen un, un hijo ahí. También, como que. También les. Les supone un. Una, un aprendizaje o una especie como de. Vale, tenemos un hijo. Vamos a intentar también, ¿no? Llevarnos. Llevarnos eh, lo mejor que podamos. Aunque les cuesta muchísimo, ¿no? Eh, me gusta mucho Scarlett Johansson esta peli. Me gusta mucho más Adam Driver, también, también te lo digo. Eh, creo que es algo lenta en algunos tramos. Por eso no le pongo 5 estrellas. Eh, o una S en este caso. Creo que es una película un pelín lenta en algunos tramos. Y no termino de, de verle el. No sé, me, me gustó, pero no salí como diciendo, wow. Como, como podría haber, haber sido. Aún así, es una buena película, ¿eh? La recomiendo ver. Mm, está bien, está guay. Eh, un pelín larga también, es verdad que un pelín larga. Yo la recuerdo un pelín larga. O sea, de como que está mirando el reloj y pensando, chico, ya puedes, podrías terminarla ya, ¿no? Pero bueno, de momento la voy, voy, voy a poner en un Tiera. Mm, buena, buena película. Esa definición, buena película. Next, eh, también en, en enero. El joven papa, Young Pope. Vi la primera temporada. Eh, me gusta, sí. Eh, sobre todo me gusta mucho el personaje de. de... No me saldrá el nombre, tío. El, 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 el joven papa. Bueno, no me sale el nombre, es igual. Eh, Jude Low, no me salía. Es una peli que está. O sea, una, peli, una serie. De hecho, tiene, tiene dos temporadas, creo. Y luego tiene una serie aparte en. en como, como una secuela. Eh, creo que se llama The, The Real Pope o algo así. Yo solo he visto la primera temporada de Young Pope. Eh, me gusta, me parece muy lenta en algunos momentos. Me parece que tiene momentos súper, súper interesantes a nivel de. De diálogos y a nivel de. De puesta en escena y de. Incluso de humor, tiene toques de humor muy chulos, porque el personaje de, de Jude Lowe es un papa que no existe, que es Pío XIII, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado. Sí, Pío XIII, que es un papa como ultra conservador, y que como que quiere tiene todo súper hermético, no quiere que se sepa nada de la. de la. De la iglesia, de Vaticano. Eh, tiene ese punto de humor guay, ¿no? Y los diálogos están muy bien, la fotografía está super chula, pero es algo lenta en algunos momentos, creo que es demasiado larga también, y que, que tampoco hacía falta, ¿no? Eh, yo lo, yo le pondría, la pondría en un tier B, la verdad. La pondría en un tier B. Creo que es una buena película. Joder con la película, tío. Creo que es una buena serie. Pero que tampoco le sobra bastante metraje para mí, la verdad. Vale. Eh, next. Esta es un puto tier S. Esta es un puto tier S. Muy por encima de, de Greenbook. Aunque también sigue siendo tier S. Igual Greenbook la pongo en un tier A, ¿eh? Veremos. Babylon, eh, posiblemente la mejor película que he visto este año. Es. es me encantó. Me gusta mucho el director de Chazelle Que es el director de Whiplash, que también la, la tengo por aquí, que también la comentaremos eh, dentro de nada. Eh, es el director de Fierce Man, que es un peliculón sobre la llegada del hombre a la Luna. Con. Con el pavo este, tío, no me sale el nombre ahora. Con el que, es el, con el que sale en barbie junto a la. junto a la. a la actriz de Babylon. Me sale el nombre ahora, tío. Junto a Margot Robbie. Bueno, es igual. Eh, peliculón, Babilón. Peliculón. Es. Dura tres horas que se me pasaron volando. Visualmente es una barbaridad. A nivel de. Tiene momentos alocadísimos que son súper divertidos. Tiene momentos súper, súper, súper. Eh, reflexivos, como, como el momento del. Del. Del pegas un tiro del personaje de. De, de Brad Pitt. Eh. Guapísimo, las referencias o sea, a lo que se llevó al final también, tiene sus, sus, sus momentos. Me, me flipó, salí del cine como hacía tiempo que no salía del cine. Me parece un peliculón, y en los Oscars lo que han hecho esta película es de juzgado de guardia. es de juzgado de guardia, tío. La música es espectacular. Eh, no sé. Es un puto peliculón, tío. Babylon es un putísimo peliculón. Os recomiendo muchísimo a todos. Mm, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Eh. Todos los. Bueno, mmm, para, para que no sepan muy bien el argumento, es un. Es como una especie de. Bio, bueno, biografía no, es como explicar un poquito lo que ocurrió en en el Hollywood de los años 20 a nivel de depravaciones, de excesos, de drogas, de, de, de todo lo posible, ¿no? Eh, Marco Roby está increíble, o sea, Marco Roby está muy, muy, muy bien, no sé. Y Brad Pitt también está muy, muy, muy chulo. De hecho, la volví a ver por segunda vez. Esta la he visto dos veces. Una la vi con un, con un amigo y la segunda la vi con mi padre. Y la primera vez que la vi me fijé mucho en el personaje de Margot Robbie. Y en la segunda visionado, me fijé, me fijé mucho más en el personaje de Brad Pitt. Y cuando los juntas ambos es espectacular. Me encantó esta película, tío. Me encantó. Babylon eh, espectacular. Pasamos a febrero. Uh, febrero, empezamos con La Ballena, la película de este mismo año que estuvo nominada a los Oscars. Eh, como bueno, Brenda Faces estuvo nominada a los Oscars como interpretación. Debo decir que la película en sí no me dice nada, no me dice, perdón, no me dice mucho. Eh, no sé, pues creo que es, creo que Brenda Faces está guay, pero tampoco lo veo como para Oscar. No sé, me, gust, me gustó su, su papel, pero tampoco me maravilló. Creo que, dura, creo que es muy corta, creo que duró una y media o así, si no recuerdo mal. Eh, básicamente es una, es una gran historia de un hombre que está tan gordo que no puede valerse por sí mismo. Es un poco también como una alegoría de, 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 de Brendan Fraser como, como persona, ¿no? Todo lo que ha tenido que vivir, eh, como marginado, tal, y ahora como que vuelve a resurgir un poco de, de sí, ¿no? Es como una especie de. como de volver a la vida un poco, ¿no? Esta película, y también para, para él, que en ese sentido me, me alegro. Pero ya te digo, no me dice, tampoco, tampoco mucha, no sé. Eh, visualmente es súper, súper claustrofóbica, o sea, es como muy, muy, opri muy oprimida, ¿no? Creo recordar que estaba como en formato cuatro tercios, sí, eh, como que estaba como parte de la pantalla en negro y veías como, ¿sabes? Como súper, súper enclaustrado. No sé, me gusta, sí, pero sin más, no sé, sin más, salí del cine y me olvidé a la media hora que la había visto. La voy a poner un tier B. Eh, por cierto, tier D es suspenso. Tier C es un 5 pelado. Tier B está bien. Tier A mmm, notable. Y tier S buenísima. Tier C es como para no suspenderla, realmente. Pero C y D podrían estar un poco juntas, la verdad. Vale, ¿qué más vi? Eh, Whiplash. tenemos que meterle caña porque llevo. No sé cuánto llevo, llevo creo que 10 minutos y hemos visto 6 putas cosas. Whiplash, eh. Película de Damien Chazel. Me gusta menos que la de Babylon. Aunque me gusta bastante. Me gusta mucho el personaje de. del batería. Que también sale en. En. saldrá en Token Maverick. La película de Tom Cruise. Eh, bueno, narra, es básicamente. Un batería que, una persona que quiere ser batería y junto al personaje de, de, su, de su mentor. De, no me sé el nombre, tío. Se lo tengo por aquí apuntado: um, JK Simmons. Y es, es su mentor. Y vas viendo básicamente la historia de cómo va aprendiendo a tocar la batería y demás. Típica historia de superación. Me gustó. Tampoco me parece una maravilla. Eh, no sé. Le pongo, lo pongo en un tier. En un tier B. Me gustó bastante, pero... De hecho, no la podía poner encima de estas dos. Pero... Pero vamos, me parece la, de las películas del, del director. Si, no he visto La La Land, que es la otra película que, que tiene este director. Me gusta, pero... Sin, sin más. Vale, Vikingos Valhalla. Eh, se va al cajón de la puta mierda. Es un insulto para... temporada 2, ¿eh? Que se estrenó este año. Bueno, pero ya que estamos, com comento las dos temporadas. Un insulto a, a Vikings es vergonzosa el guion es una mierda los personajes no valen para nada eh, es, está hecho como por, por hacer por el por el simple hecho de vender porque es vikings no merece la pena ni que, ni que siga hablando de ella eh, es un suspenso claro ah, los Averman. también lo vi en febrero película que me gustó bastante es película de spielberg no de como un, un niño bueno un niño un, un chaval que quiere ser cineasta no y como sus como intenta cumplir su sueño eh, me, gustó, me gustó bastante la, la banda sonora de John Williams. Sí que es verdad que anoté un, un pelín de Todo lo que es visualmente, todo lo que es... Spielberg está ahí. Es una película, de verdad es que tiene, es muy bonita. Eh, me gustó bastante. Mmm... Spielberg <laughs> Dirigi, dirige como, como nadie. O sea, es brutal lo de Spielberg. Eh, y, y estuvo muy a los Oscars, por cierto, si no recuerdo, si no recuerdo mal. Eh, me gusta mucho la escena con John Ford del final de, de la película. No sé, la, le, pondría, le pondría una un tierra. Un tierra es una muy buena película. Eh, me gustó, me gustó mucho. Next ama y eh. ¿Tengo sentimientos encontrados con esta película? Me gustó, sí. Es. Muy, muy fórmula de, de Marvel, o sea, muy, muy estilo género superhéroes, que no aporta absolutamente nada nuevo también. Prometía ser una película tipo Vengadores, en el sentido de que presentaban al nuevo villano a Kang, que por cierto no va a ser, ya no va a existir Kang, porque Jonathan Mayors ha sido un declarado culpable de de lo que le acusaban. Creo, creo, que, era, creo que pegó a... No sé, no, sé, no sé qué pasó, en fin. Que Kang desaparece del, del UCM. Eh, me gustó me gustó bastante pero sin volverme loco típica película que la ves es, entreteni es entretenida y cuando sabes del cine ni te acuerdas la pondré en un tier eh... B podría estar en tier C realmente sí voy a ponerla en un tier C una película que está pasable sin más y el CGI por cierto a veces es bastante cantoso ¿eh? no no me termina de convencer mucho el, el tema CGI en algunos momentos canta bastante canta más que la almeja Next. Vale, pasamos a marzo. En marzo. ¿Qué vi? Vi Crit 3. Vale, Crit 3. Es peor que Crit 2. Y Crit 1. Pero es muy digna. Es muy digna película. O sea, podría haber sido mucho peor. Por dos factores. Primero, porque dirigía a Michael B. Jordan. Y. podría haber sido un desastre. Y dos, porque no está Stallone Y Stallone es el corazón de, de la saga. Pese a que. Creed es, pese a que Crit es muy buen personaje. Y Michael B. Jordan a mí me, me flipa, ¿eh? Pero Stallone en las dos anteriores joder hacía mucho. Y creo que, creo que aquí se nota mucho su, su ausencia. Veremos si en una futura Crit 4 vuelve a salir. Porque creo que se agradecería, la verdad. Eh, no sé, me gustó, me gustó bastante, me gustó mucho, ¿eh? Repito, me parece una muy buena película. Por debajo de la Crit 2 y Crit 1, Crit 2 es una maravilla de película. En esta tenemos eh, como, una, como una historia más callejera, como más... Tiene su, tiene su punto de superación, como todas las películas de Clit y pero es como más centrada en, en superarse y en... No, y en... como en... De, como, por así decirlo... Eh, es un, bueno, el, el villano es un, es un amigo de la infancia que regresa a su vida en forma de... Como de Eso, como... Es, el villano está muy bien, ¿eh? El villano es el villano, es Kang, es el personaje, es el actor de Kang. Que. A, a saber qué pasa con su carrera. Pero no sé, está bastante bien. Y Michael Jordan le da su toque personal que está está guay. La en un tierra. Me gustó. Me gustó mucho, la verdad. Sin, sin volarme la cabeza como lo fue Creed 2 y Creed 1. Me gustó bastante. Vale, la serie de The Last of Us. Eh, le pondría fácilmente. La podría poner en un tierra. Es en un tierra. Pero. No sé, me. Voy a pensármelo. Eh, en, cuanto, en cualquier caso, The Last of Us es una adaptación super fiel al videojuego. pero Pascal está maravilloso. Y Bella Ramsey no me gusta nada como Ellie. Y no me convence nada como Ellie. Pero está bien como, como personaje, como actriz, está, está bien, aunque no me convence nada como, como Ellie. Añade, momen, añade, capítulo, o sea, añade como historias fuera del videojuego que no me terminan de convencer. El episodio 3, que tanto se ha grabado, no me convence para nada. Me parece que está muy forzado y muy. Metido con calzador. Pero en cualquier caso es muy, es muy entretenida. No baja el ritmo en prácticamente ningún capítulo. Y, joder, lo vi, lo vi por episodio semanal. Y tenía ganas de ver el siguiente capítulo. Eh, la fotografía está increíble. La música de Santa Olaya está presente en, en toda la serie. Y muy guay, tío. Muy guay. A la espera de la temporada 2. La voy a poner en un tier. en un tier A. La pongo por encima de, de Fables man. Creo que la pondré por encima de estas, la verdad. De hecho, Creed 3 estaría antes que estas. De hecho, el orden sería más o menos este. De momento. Vale, next. Eh, empecé a ver la saga John Wick de cara a John Wick 4. Empezamos con John Wick 1, película que es bastante sencillota, sencillita dentro de, de lo que cabe. Hora y media dura, se pasa volando. Acción que también empezamos a ver un poco el rollo del estudio a la hora de hacer escenas de acción y tal. Eh, me gustó bastante, como introducción a la saga John Wick. Es, y, lo, de nuevo, historia muy sencillita, bandas sonoras están muy guay, el tema de, de John Wick mola un montón. Eh, la, podemos un, la podemos poner en un top, en un tier B. Tier B la puede poner en la primera de todas, realmente. Tier B, ahí. Guay. Bueno, una película de 6-7. Perfectamente bien, eh, viable. Vale, John Wick 2. En John Wick 2 es la historia cambia, porque mejoras mucho lo que has conseguido en la primera película. Tienes eh, eh, una historia que sigue siendo muy, muy simbólica, pero tienes como momentos muy. muy interesantes a nivel de. de de, de, escena de acción. La escena de los espejos es brutal. La escena en, en Roma, en Santa Copa de Roma, es sensacional. Está muy chula. Es una notable mejora respecto a la, a la primera parte. Eh, la podía poner en un un tiara perfectamente por encima de de incluso de de Fablesman la podía poner por encima de, de Fablesman next eh, Shazam la furia de los dioses no me vale la pena ni que es como con Kingos Valhalla no merece vale la pena que me explaye, es una película vergonzosa la primera ya lo era la primera película de Shazam era malísima y esta es creo que todavía peor que la primera es mm, un despropósito de principio a fin No tiene ningún sentido Es mala, aburrida, genérica, plana y sosa No tengo más que decir Next eh, John Wick 3 Sí, eh, parece raro que haya visto como Se hace antes que John Wick 3 Pero bueno, fui al cine en esa, en esa etapa Y John Wick 3 la vi después Como quiero ponerlas por orden John Wick 3 John Wick 3 para mí baja bastante el nivel Respecto a la 1 a la, a la y a la 2 Creo que, es, creo que es demasiado larga. Se me, se, me hizo un, se me hizo un poco larga. Las escenas de acción no me terminaron de convencer tanto como si... Eh... O sea, no me convencieron mucho las escenas de acción. Vi bastante relleno dentro de la, de la peli. No sé. No me terminó de convencer como la primera y la segunda. Sobre todo, viniendo de la segunda, la tercera me dejó bastante frío. La pondré un tier C No me convenció demasiado la, la segunda... La, la tercera parte, perdón. <laughs> la que sí que me convenció... Es la de John Wick 4. John Wick 4 es un puto peliculón de acción. Es, junto a otra película que comentaremos, la mejor película de acción del año. Eh, escenas de acción que te, te mueren la cabeza. La escena en vista isométrica desde arriba es brutal, brutal. Eh, la escena de las escaleras del final es increíble. La historia tiene un giro al final que mola un montón. La historia está bastante guay. Y se nota que después de la 3 dijeron, hay que meterle un, una marcha más, porque si no, esto no se nos, se nos va. Eh, la mejor película de la saga. Fácilmente, además. Fácilmente. Un Tier S. Claramente. Un Tier S. De nuevo, es mi opinión, ¿eh? No digo que John Wick 4 sea mejor que Green Book, pero sí que me hizo disfrutar más. De hecho, creo que Green Book es mejor película que John Wick 4, pero lo pongo por, por mis gustos y por lo que yo disfruté. Muy, muy guay, John Wick 4. Una, un peliculón. Y mola mucho la variedad de sitios a los que vas. Desde. Vas a París, vas a un montón de sitios. Muy, muy guay. Next. Armas en pena, armas en pena de Nishiarin. Me gustó bastante. Es una fumada, en, cierta, en cierto modo. Es bastante fumada. Me gustó, eh. O sea, debo decir que me, me gustó bastante. La vi con mi familia y a mi familia no le gustó nada. Y a mí, en cambio, me, me gustó bastante. Eh. Es, es verdad que. El argumento de la premisa de la película es como súper, súper ridícula. Como que es un pavo que no se habla con el otro. Pero está guay, me moló. O sea, las, la, 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 las interacciones que se hacen entre ambos me, me moló. Creo que es cine como muy experimental. Y es raro que me guste este tipo de cine, pero lo dicho, me gustó, me gustó lo que vi. Eh, el tema de fotografía y paisajes es brutal. Creo que ocurre en Irlanda y es espectacular a nivel de paisajes es muy 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 guay eh, así que es la que te, le veo potencial para algo más y como que se me queda un pelín corta pero bueno en cualquier caso tierve, claramente next eh, Tulsa King primera temporada ¿Se te sentimientos encontrados con esta serie la vi porque es talón el protagonista pero creo que es demasiado peso que carga sobre que carga Stallone Toda la serie que al final termina por desmoronarse Empieza muy bien la, la serie Pero poco a poco va Desinflándose muchísimo Y acaba, acabé yo diciendo que acabé ya la temporada Porque se está haciendo increíblemente larga Tiene, creo que es el, 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 Como digo una cosa digo la otra ¿eh? Creo que es el mejor papel de Stallone de largo Mira que Rocky Es, es mi, mi vida Creo que es el mejor papel que ha hecho Stallone en, en toda su trayectoria Por eso, solo, por, solamente por eso vale la pena ver la serie es como una especie de rollo mafioso, paródico o tal. Eh, pero bueno. No, pondría más, no le pondría más que tres estrellitas, ¿eh? Entretenida. Un, un tier B. De manual. La verdad. Next. De Mandalorian. La temporada 3 de Mandalorian. Me gustó mucho, ¿eh? La temporada 3 de Mandalorian, debo decir. Eh... Pero... Me gustó mucho.. O sea, le, le pondría en un tier A. Si no fuese... Por el final, que el final me pareció súper predecible y súper. Arriesgamos cero, tranquilidad y payas pa donde. Me gustó, creo que es la temporada que más me gustó, primero de todo, porque tiene. Eh, eh, como una cohesión más sólida entre los episodios. No son historias separadas entre sí, sino que tienen como una cohesión entre, entre todas las historias. Pero, pero, lo dicho, el final para mí pesa muchísimo y no me termino de convencer demasiado el final. Eh, la pondría en un tier B La serie en sí, igual la pondría en un. No, es que la serie en sí es un tier B realmente. Está, está muy bien la, la serie. Tiene, tiene momentos de tierra. Y tiene momentos de tier B Y creo que el tier B al final pesa más que el tierra No sé. Bueno, vamos a ponerlo en tierra. Es que, es que, es que el Mandalorian, tío, tiene. No, tiene, tiene cositas interesantes de Mandalorian. Vamos a ponerlo un tierra. Como serie en sí, creo que, es, creo que es una serie notable. Pese a que la última temporada, el final no me te que a convencer del todo. Sí, vamos a bajar un tierra. Next, Peter Pan y Wendy. Peter Pan y Wendy, ya pasamos a mayo. En mayo empecé viendo Peter Pan y Wendy, que es extremadamente a Disney Plus. Es un live action de Disney de los que están haciendo últimamente. Me gustó bastante, más de lo que esperaba. Creo que empieza muy, muy bien. Tiene un tramo central bastante lento. Y un final súper, súper bonito. El final es. Para mí, el final es. Arreglo toda la película. O sea, el final es. Súper bonito. Tenemos a Jude Low haciendo de Capitán Garfio. Que está, está interesante, está curioso. No sé, me gustó bastante. Película entretenida para ver de. Una tarde que estás aburrido. Guay. Tierve. Next. Ponerse de la galaxia, volumen 3. Peliculón. Peliculón. Es un tierra de manual. Es un peliculón. Eh, tenemos unos personajes que ya conocemos increíbles. Tenemos una estrella de Rocket que es maravillosa. Una banda sonora brutal. Un final para los guardianes que es. Mmm, chapo. Muy guay. Muy guay. Muy guay. Muy, muy chulo. Next. Christopher Robin. Christopher Robin, eh. Me gustó bastante. Creo que es una película exageradamente sencilla pero funciona bien pues la dualidad o sea la relación entre Winnie y Iwan McGregor el personaje de Iwan McGregor eh, sí que es verdad que final esperaba un poquito más porque esperaba sobre todo que me emocionara más y me dejó un poquito frío pero bueno puede ir un día de perfecta, perfectamente Transformers de las bestias en junio ya pasamos no tengo mucho que decir es una película entretenida palomitera te la pasas bien viéndola y te entrega lo que buscas: acción, acción y acción. Otro tierbe. Película súper disfrutable. Salí del cine súper contento. Con lo que es, ¿eh? De nuevo, no, no le pidáis a esta película un el padrino 2. Bien. Next: Flash. La película de Flash. Eh, vamos, a, vamos a ver una cosa. He visto muchas críticas a Flash, a la película de Flash. Primero, me gustó bastante, más de lo que esperaba. CGI es rarísimo, es súper raro, porque como que parece hecho en. como en. como rollo PlayStation 1, PlayStation 2, las, los modelados de, de. Cuando está corriendo Flash, las animaciones de los personajes que están a su alrededor son como Play 2, súper raro. El director dijo que lo hizo a propósito, no sé, es raro. La película en sí tuvo un montón, yo te digo. Me, me gustó, me gustó mucho. Me gustó bastante. Sin sí, tampoco parecerme las mejoras de DC. Así que. La podremos en un tier, B me gustó bastante el cameo de de los Supermans antiguos el Batman de Keaton es lo mejor de la película con su tema clásico te guay guay película que está está bien no sé, salí del cine bastante contento pasamos a Inea Jones saga Indiana Jones Inea o Jones, Jones y el arca perdida Debo a decir que Inea Jones igual es porque no das bien su momento cuando salieron, pero me parece una saga que está bien. Tampoco me vuela la cabeza. De hecho, todas las películas de Indiana Jones las pondría en un tier B. Indiana Jones, si busco la arca perdida, la pondría en un tier B. Indiana Jones, el templo maldito. Me parece un pelín mejor que Indiana Jones. El templo maldito la podríamos poner en un, tier, en un tier A, realmente. Porque es una secuela que mejora bastante con todo lo que es la primera. Indiana Jones y la última cruzada me gustó bastante. También la podemos poner en un tier, en un tier A. Eh, en busca de la que ha perdido. O Esa, perdón. En la cámara de cristal. El ñordo de cristal. Es una... ¿La pondría en una C? ¿La pondría en una C? Porque existe esta puta mierda llamada El Leal del Destino. Que es una vergüenza como película y como final para Indiana Jones. No voy a comentar más Indiana Jones. Saga que me gusta bastante. Guay. Ah, uh, Misión Imposible. Luego vi la saga Misión Imposible. Que esto ya en julio. Para, para prepararme para las, la de Sentencia Mortal, Parte 1. La nueva película de este año. Me vi toda la saga entera. Para refrescarme un poco la memoria. Esa, esa saga que adoro, que me encanta. No puedo ser objetivo porque me flipa. Y me parecen unas películas increíbles to a todas. Misión Imposible 1. Posiblemente sea la mejor película de la saga. Sea un tier S. Porque es increíblemente buena. A nivel de diálogos, a nivel de espionaje, de. de. de cómo te meten en el cliffhanger. Pero bien. Es, es muy guay. Es muy guay. O sea, una película, la verdad. Película, película. Creo que esa la película la saga más película. Más. Más cine, ¿no? En ese sentido. pesar meme. No sé, está está guay. Luego, Misión Imposible 2. Es rara Misión imposible 2 porque dirige un pavo de Hong Kong. Que no recordar, pavo asiático. Es rara, es, es bastante rara, la verdad. Me gustó, eh. La dar un tierve pero es, es rara, porque es. no sé, es rarilla, es rarilla, la verdad. Es bastante rarilla. Luego tenemos misión imposible 3, que sube un poco el nivel respecto a la. a la. a 2. Es como. es como. Realmente es como una trilogía, porque luego las siguientes que vinieron fueron bastante distintas a, a estas. Estas como son más como espionaje y tal. Y las siguientes son como más ya full acción, realmente. De hecho, tenemos Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Que la escena subiendo por las. Por los, teja, por los tejados con la mierda esa. Es increíble. O esa es una película súper, súper divertida. De hecho, la vamos a poner en un, tier, en un Tier A también. Rogue Nation, para mí, es un pelín peor que Protocolo Fantasma. Un pelín peor, eh. Todo, todo el que lo pongo en un Tier a, Me parece un pelín, pelín peor. Rollo, medio punto si tuviese no que ponerle. Misión Imposible, Fallout. Me parece un puto peliculón. O sea, es la que más he disfrutado de toda la saga mmm, de lejos. Me parece brutal. Misión imposible Fallout. Eh, y luego Misión Imposible. Eh, Sentencia Mortal, parte 1. Me parece un puto peliculón. Pero como que le falta el otro trozo para acabar de, ¿sabes? Como que le falta las, la siguiente parte que saldrá en un año. La, la, la voy a poner también en un tier. en un tier ese. Es muy buena película. Tiene momentos. De muerte. La muerte de, de Ilsa es espectacular a nivel de, de puesta de escena. <coughs> Aunque el villano es un poquito meh, la verdad. <coughs> me, gustó, me gustó bastante. Vale, serie Succession. Pasamos a la serie Succession. Eh, no, no puedo hacer. O sea, es un puto tier ese. Es brutal a nivel de personajes, de, de diálogos, de guion. Es, me, voló, me voló la cabeza De principio a fin, tiene cuatro temporadas Y es, desde que empieza Hasta que acaba, una puta maravilla Perdonadme, voy beber un poco de agua Es maravillosa Maravillosa la película <coughs> La película, la serie De principio a fin, es maravillosa Espero que se den muchos premios De hecho ya se llevado algunos en otras temporadas Maravillosa y la banda, sonora, la banda sonora es para cagar de encima. Os la recomiendo muchísimo. Si queréis ver algo de la lista esta que acabo de hacer, Succession. Brutal. Está en HBO. Y es increíble. Espectacular. Oppenheimer. Oppenheimer, eh. Me gustó, eh. Oppenheimer me gustó. Creo que de las tres horas y media que dura, le sobra fácilmente tres cuartos de hora. La parte del final del juicio a, a Oppenheimer. Se me hizo muy largo y muy caótico a nivel de explicación. O sea, no acabas de entender muy bien qué coño está pasando. Pero es una buena película. Efectos visuales están muy bien. Es una película full diálogos. Y que se mantenga full diálogos tres horas y media es un meritazo que flipas. Eh, la pongo con un Tier a. La mayoría de gente la pondría en un Tier S, lo sé. Pero ya pongo en un Tier a. Me parece una película notable. Por el final, la bajo, la bajo a notable. Si no, le podía poner un 9, 9 y medio. Next. Enredados. Pasamos a ver, Pelis Disney, ¿eh? De live action. O sea, live action, perdón, de animación. Enredados es un peliculón. Las canciones son brutales. Eh, visualmente es una maravilla. Conozco más el mundo por Kingdom Hearts 3 que por el, la película en sí. La película no la conocía hasta que la, la he visto este año. Eh, es un Tierra. Es una muy buena película. Es un peliculón. Y la escena de los Farolillos es. Fine, fine. Cine de animación mmm, en mayúsculas. Next, Frozen. Frozen 1, 1 y 2. Me gusta más Frozen 2. De hecho, Frozen 2 la pondré en un tier A. Y Frozen 2. Perdón, y Frozen 1 en un tier B. Frozen 1 como canciones es increíble. Pero como película y como argumento me quedo con la 2. Me gusta mucho el. cómo expanden el universo y, y, y la historia de, de Elsa. Y en general me gusta mucho la 2. La, la es más adulta y más oscura sorprendentemente. O sea, me esperaba como una peli mucho más Frozen 1. Y me gusta que me sorprende, y que me, me... Joder, me girase un poco la, la cabeza en ese sentido. Muy guay. Muy guay, la verdad. Frozen 2. Vayana. Mm, no me convenció demasiado, la verdad. No me parece... La, la vi después de ver Frozen 1 y 2. Y Dije, wow, otra película así, tal, guay. Y no me convenció. Me parece que es... Aburrida en unos momentos, las canciones no son nada de otro mundo. En fin. Tierce. Tierce. Inside Out. Eh, una película que la gente tiene como muy en... como película de culto de Disney y... de Pixar, perdón. Y... No me convenció mucho, la verdad. No... Me gustó bastante, pero no me volvió loco la cabeza. Tierve. Tortugas Ninja. Pff, Tortugas Ninja, la película no me convenció nada. La ponía en un tier C por aprobarla, tío. Por ser un poco generoso, porque esta puta mierda no se merece tener a Tortugas Ninja su culado. Pero. No sé. Mmm, muy cringe, a nivel de vocabulario que usan las Tortugas Ninja. Muy rollo cringe, no sé. No, no me he tenido que convencer mucho. Eh, la Sinita La Sinita me gustó bastante, tío. La Sinita me gustó bastante. Tiene cositas muy guays a nivel como de musical. La canción de Bajo del Mar. Creo que es el momento peak de la película. ¿Cómo está hecho a nivel de, de, de cinematografía? Eh, la pongo en un tier B. La pongo en un tier B. Me gustó, me gustó bastante como live action y me lo pasé bien. La verdad. El padre. El padre es una película muy, muy dura. <coughs> en, en, es Anthony Hopkins el protagonista. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Que va perdiendo como la cabeza a medida que el Alzheimer lo va, lo va afectando. Es una película dura de ver. Es una película. Joder. Que. Que. que te, quedas, te, queda, te quedas pensando, ¿eh? Cuando, cuando terminas de ver. Olivia Colman está muy, muy bien también. Tierra. Tierra, la podemos poner un Tierra. Buena película. Buena película. Ashoka, la serie de Ahsoka de Disney Plus. No me convenció. Eh, creo que tiene dos episodios que valen la pena. Que son los, de Anna, son los dos en los que sale Anakin Skywalker. Spoiler: sale Anakin Skywalker. Si no habéis visto la serie, lo siento. Está en Disney Plus. Eh, está guay. Me, 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 gustó, me gustó Ahsoka. Pero, lo dicho, eh, dos episodios que son brutales. Y los demás que. Sin más. Es una, es una serie que no hace falta ni ver. Olvidable completamente. Intentaron hacer algo guay con Ahsoka. Y es una decepción como una casa de Valles. Next, Juego de Tronos. Yo no voy yo no voy diciendo que he visto cada mes porque que vaya, se me ha quedado un vídeo de una hora. Juego de Tronos, la serie, la serie de Juego de Tronos. Lo siento mucho por la gente a la que no le gustó el final. Pero el Juego de Tronos es una S como serie. Es una serie maravillosa. Personajes brutales. Momentos de acción, momentos de, de drama, momentos de... Tyrion Alister es un personaje que se te queda para el recuerdo. Eh... La reina Lannister es increíble. Yo nieve. Daenerys. Eh. Yo qué sé. Eh, personajes increíbles. Los reinos. Eh, brutal. Brutal. Eh, me quedo con el viaje que he recorrido viendo esta serie. Maravilloso, tío. Ocho temporadas que me las he gozado como un puto animal. Chapo. Casa del dragón. Casa del dragón ya no es una S. Para mí es Casa del Dragón. Es una. Es una serie de ocho. Podríamos discutir si sí, 8 y medio por ahí. La volví a ver este año. Que ya la vi el año pasado, pero la volví a ver este año. Por eso la pongo aquí. Y baja bastante. Tiene episodios que son un poquito meh. Otros que están bien. A nivel a nivel de banda sonora, es brutal. Ten vuelve a tener al, al Ramin Hawadi, al, al compositor de Juego de Tronos. Y es brutal a nivel de. A nivel de. Eso, a nivel de, de banda sonora. Sigue siendo brutal. A ver qué tal la segunda temporada de Casa del Dragón. Y cómo va evolucionando. Pero bueno, me gustó bastante. Un paso por, deba de, por debajo de Juego de Tronos. Pero... Pero guay, guay, guay. La recom recomiendo un montón, la verdad. Black Mirror temporada 6. Black Mirror temporada 6 me gustó bastante, la verdad. La pondría en, en un tier B. Me gustó bastante. Tiene visores que son la boya. Como el pez de, de los astronautas. Que es el que sale aquí en, en la imagen que es el, persona, es el actor de, de Breaking Bad el que está con Walter White eh, muy guay o sea muy chula no sé la podía poner en un tierra, realmente. me realmente. me gustaron todos los episodios no sé salvo un paro así que el de los hombres lo, el del hombre lobo el de la mujer lobo mejor dicho creo que es un poco mí en general me gustó bastante guay Genuve Genuve es una de mm. The Voice, temporada 3, a mí ya me sobraba bastante, se me hacía un poco cansina. Y Genuve es un teaser de la temporada 4 de The Voice. No aporta nada, es larga, es, es tirada hasta la sociedad Y el final es un teaser de The Voice. No vale la pena verla, la verdad. Napoleón. Napoleón me duele en alma. Otra D. Napoleón es una película nefasta. Que no tiene estructura de montaje cohesionada. Que tiene un, un, un. personaje con un Phoenix phonics que está. Parece autista. De verdad lo digo. Parece retrasado mental. No sé qué coño le ha pasado en esta película, pero parece retrasado mental. Eh. No, no, no. Tengo curiosidad por ver el corte de 4 horas de Ridley Scott. A ver, a ver si mejora algo. Pero. No, no, no. Lo siento mucho, pero no. Sonic 2. Sonic 2 me gustó. Me gustó bastante Sonic 2. Sonic 1 no la soporto. Y Sonic 2 me gustó bastante. Creo que es una peli que está por encima de la primera en todo. Que por fin vemos, vemos a un Eggman, pese a que eh, sigue siendo muy cómico y muy muy centrado en, en hacerte reír y tal. Tiene un punto al final muy muy videojuego, Eggman, que mola un montón. La verdad, me salí muy contento. Bueno, o sea, no salí porque la, la he visto en casa, pero que me quedé con muy buen sabor de boca después de ver Sonic 2. Y tengo ganas de ver Sonic 3 con, con Shadow. Me, me gusta mucho Knuckles y Tails. Me gusta mucho su, su aporte a la película y joder. Es, un, es una mejora increíble respecto a la primera. Joder, son, parecen dos películas di distintas, tío. Mario Bros. Una C. No me dice nada la peli de Mario Bros. Creo que es visualmente es mucho mejor de lo que la historia en sí es. Una historia muy, muy sencillota. Que no te dice tampoco mucho y sin más. Sin más. Vale, pasamos a tres películas del mismo director las pondré en orden Paddington 1 y Paddington 2 para mí son tierra son dos películas en las cuales bueno para que no sepa es un oso que llega a Londres después de que le, de ocurra algo en su en su casa y les ponen como y les, y les ponen de nombre Paddington porque está en la estación de, de Paddington Guay, muy guay, están bien, están chulas, son entretenidas, son cien familiar de primer nivel. Ambas están muy bien. Y Wonka, lo mismo. Wonka es una. es un tierra. Está muy bien. A nivel. A nivel. Es muy música. Es muy musical, pero está, está guay. A nivel música y es muy bonita la película. Tiene cosas muy, muy, muy chulas. Muy guay, Wonka, la verdad. Y Timothy Ticharamed está de Oscar aquí, eh. O sea, Timothy está brutal. Brutal. Luego voy a la serie de The leftovers. Que es una serie super especial, tío. Es muy, muy especial. De hecho, la pondré en un tier S. Creo que es lo que más. La serie que más me ha marcado este año. De hecho, de todas las, de todo lo que he visto. Posiblemente The Leftovers sea lo que más me ha marcado, eh. A nivel de, de. de. lo que he visto. Es una serie complicada de ver a nivel de que es. Es Durilla. Es una serie del creador de Lost en el que desaparecen un grupo de, de habitantes. Y no va de. Lo curioso es que no va de cómo han desaparecido, sino cómo viven los que se han quedado y cómo pasan el duelo, ¿no? la de personajes son una pasada, el, el reverendo es una pasada, el policía es una puta pasada, la mujer del policía es una barbaridad. Eh, muy guay. Creo que primera y segunda temporada son muy buenas, la tercera para mí baja muchísimo el nivel y luego al final, lo, al menos al final, lo que es la escena final y el momento final... Mola, está guay. Pero todo lo que me ha hecho vivir es una S. Es una S. Es una S, es una S. Es, una S, es maravillosa. Y luego, la última película que hemos visto: Aquaman 2. Que Aquaman 2 la podía poner un tierbe. Esa película que está bien. Está guay. Le falta un poco de. Eh... Es... Le pasa un poco como a Ant-Man Lo que pasa es que Ant-Man y la avispa me gusta menos que Aquaman. Aquaman creo que funciona más. Pese a que es muy, muy fórmula superhéroes, me gustó. Me gusta más Aquaman 1, por cierto, pero Aquaman 2 eh, me dejó con buen sabor de boca. Entré esperando hostias y una aventura, una aventura mmm, trepidante y me dio eso. Me dio hostias y aventura trepidante. Y con eso se cierra el DCU. Hasta año y medio que salga Superman Legacy se cierra con, con, Aquaman, con Aquaman 2. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Eh. Al final he ido un poco por faena porque si no me habéis estado aquí. Mmm, dos horas. Eh. Nada, lo dicho. Este es el, el tier list. de pelis y series que he visto este año. Eh. Si puedo, esta semana o la que viene, subiré vídeo de los videojuegos que he jugado este año. Eh. Y poco más, poco más que decir. Si os ha gustado, darle like, eh, sus, suscribiros y. y nada, mm, dadle la campanita porque se vendrá contenido interesante de, de cada año que viene con, con, con. videojuegos que esté jugando. O con. O con vete a saber qué. Nada, muchas gracias por estar por estar aquí. Eh, os agradezco mucho el tiempo. Mm, pasen buenas fiestas. Y nada, que vaya todo muy bien. Mm, muchas gracias a todos por, por estar aquí. Y poco más. Nos vemos en la próxima. ¡Hala! ¡Adiós!